Gente, buenos días. Aquí amaneciendo domingo 6 de noviembre en la ciudad de Ayabaca. Aquí tenemos la DAX que tuvimos que entrarle y ponerle en el pasillo. Y no saben que de tanta trocha ya se me vaciaron los amortiguadores. Así que la bajada hay que ir despacio. Y nada, gente. No hace tanto frío, la verdad. Es más, ha salido solcito, estaba acá en el día. Así que vamos a buscar desayuno. Gente, ya empezamos a subir para la cruz. Ya llevamos aproximadamente 5 o 10 minutos y miren la vista que tenemos. Aún falta, pero ayer en la noche pregunté a uno de Serenazgo y me dijeron que todo para la cruz era gradas de concreto. ¿Y saben qué? Mentira. Bueno, hay gradas de concreto, sí, pero solamente que serán a lo mucho a 3 minutos. Y el resto todo es así. Ay, Dios mío. Cansa. Le da. I can hear your voice. Desde que entras a Ayabaca se ve esta cruz. Yo ayer lamentablemente me di cuenta en la noche, ya como a las 6 de la tarde más o menos, que me senté en la plazolita de armas, en la plaza central, y me di cuenta de esta cruz. Pero ya se estaba oscureciendo, entonces ya mejor decidí dejarlo para hoy día domingo. Lo malo es que mucha contaminación. Botellas de plástico, papeles, vasos, cañas, cañitas de sorbetes, sorbetines. Por favor, a todos los turistas que vengan, o hasta los mismos pobladores, no ensucien lo hermoso que tienen. Por favor. Cuiden su patrimonio, porque si no, un turista viene y ve todo sucio, no le va a gustar, pues se va a llevar una mala impresión. Pero bueno,